Magistrados se reunieron inmediatamente para conocer un amparo que fue presentado días antes, con lo cual este amparo provisional detiene la salida de Iván Velásquez de nuestro país. Escuchemos las declaraciones que dio el magistrado presidente Francisco de Matavela. Permítanme, en mi calidad de presidente de la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, informarles en cuanto al amparo solicitado en el caso sometido a conocimiento de esta Corte, y siendo que efectivamente se concretó la amenaza que constituía el acto reclamado en dicho amparo, dado que es notorio y público por las declaraciones que comunicó por medios públicos el presidente de la República de Guatemala, que es la autoridad denunciada, esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente de la República. En tal sentido, se debe notificar de inmediato esta resolución a la ministra de Relaciones Exteriores, al ministro de la Defensa Nacional, al ministro de Gobernación y al director general de la Policía Nacional Civil, con el objeto de hacer de su conocimiento tal decisión y por consiguiente se abstengan de ejecutar la decisión del presidente de la República que quedó en suspenso. Y el vocero del máximo tribunal de nuestro país también se refirió a esta resolución y explicó en qué consiste este amparo provisional que fue otorgado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. El vocero de la Corte de Constitucionalidad expresó a periodistas que la solicitud de amparo fue autorizada por 3 magistrados, mientras que otros 2 se declararon disidentes, ni a favor ni en contra. Se continúa el trámite del amparo. Naturalmente, la decisión se debe notificar. Se debe notificar a los solicitantes, a la autoridad impugnada y a aquellos interesados que también puedan acaecer en el expediente de mérito. El magistrado presidente José Francisco de Matavela, la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar y la magistrada María Cristina Fernández votaron a favor del otorgamiento de la protección interina. Es provisional, es el amparo provisional. Los votos disidentes son de la magistrada Dina Josefina Ochoa Escrivá, quien votó razonado disidente, y el magistrado Neftalí Aldana Herrera, quien votó disidente por motivos de forma. La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso la decisión presidencial de declarar non grato al jefe de CICIG, Iván Velásquez.